que lo pueden enterrar. ¿Qué llamado le harías tú en este momento a las autoridades, a las personas? ¿Qué le dirías tú? Para que yo pueda enterrar a mi bebé. ¿Cómo se llama tu bebita? Fernanda Lisset. ¿Ah? Fernanda Lisset. Fernanda Lisset. Tú como padre de familia, ¿qué le dirías también a las personas para que te ayuden en estos momentos? Yo le pediría un apoyo para poder enterrar a mi bebé, sepultarnos, un apoyo a toda la situación. Bien. Aquí ven, en este momento nos encontramos aquí en esta humilde vivienda donde prácticamente este angelito no puede ser sepultado porque no hay los recursos económicos. ¿Qué llamado, señora Larry Ortiz? ¿Usted es la abuela? Sí. ¿Qué llamado, Larry Ortiz? El apoyo a la gente, a la vecina, para que me apoye para enterrar a mi nieto, que no tenemos. ¿Quién le han dicho en la beneficencia? Que si no tienen los 600 soles... No, no entienden, hasta Laguna no me mandó plata, yo me he ido a hablar. ¿Usted le ha suplicado ahí? Sí, yo le dije, justo lo que estamos haciendo por parte, maestra, ayúdame, dame usted como mamá, yo no puedo. Hasta Laguna, señora. Si no, no lo entierran. No lo entierran, porque son 3:30 el sepel. 3:30 el sepel. Sí, por favor, que me ayude para el visito. Bien, usted, señora, ¿qué diría también a usted y a las autoridades? Yo le pido que la apoyen porque ella no tiene, ha gastado bastante, que ella ha sido cesariada, recayó por su bebé que estaba así. Ayer se vio mal, pero nosotros le hemos mandado a ver para que ella pueda ver los chiquitos que ella quiere verlo. No, señora, una vez más, ¿qué le diría usted a las autoridades, a los chinchanos de buen corazón? Porque te apoyo para poder sepultar a mi bebé. Que me ayude. ¿Cómo se llama tu niña? Fernanda Lisset. ¿Cuántos días tiene nacido? 22 días. 22 días de nacido. Usted tiene como padre, joven, ¿qué le diría usted a las autoridades? Yo les pido que me apoyen para poder sepultar a mi pequeña hija, Fernanda Lisset. A toda la población, ¿no? Les agradecería mucho su apoyo. Bien. Muchas gracias. Nosotros ese día nos constituimos a este humilde barrio Chacarita, en el pasaje Pérez, donde encontramos este caso, pues, muy dramático. Decidimos ir con la familia a la beneficencia. Le dije, vamos, ahí está mi movilidad. Nos fuimos con los padres a la beneficencia para no pedirle un favor, sino para exigirle que realmente pues tengan mayor sensibilidad humana para con la gente de escasos recursos económicos. Resulta, amigos, ahí está la vivienda, ya nosotros estamos bajando para entrar a la beneficencia, como ustedes podrán ver. Entonces, amigos, estamos aquí con los padres porque ellos han manifestado que el día domingo van a hacer una apoyada. Van a hacer una apoyada, pero resulta que ahora tenemos la boleta donde dan, miren ustedes, 100 soles. Pongan a la cámara, en todo caso, completo para que vean la gente. Dan 100 soles a cuenta, dijeron 600 soles, pero resulta que ahora es 675 nuevos soles. O sea, al parecer hay intereses aquí, mira, ahí está. Ahí dice la Sociedad de Beneficencia Pública, si ustedes ven ahí. Miren, ahí está. Ahí está el documento para que ustedes, hermanos oyentes, vean, porque aquí hablamos con documentos. Ahora, habíamos dicho... Ahí está, en el pasaje Pérez, en Chacarita, barrio Chacarita, en Chincha. 100 nuevos soles dieron ellos a cuenta porque no tenían más. Pero miren, ahora resulta que acá más abajo y medio, ahí está, dice, han firmado, dice, por el saldo de una letra, 575. Miren ustedes. Ahí está, dice cancela, inicial por segunda apertura en fosa, que dice preferencial sexto, párvulo,
sobre Carlos Hernández, que ya falleció, ¿no? Este señor Carlos Hernández Pérez falleció. O sea que encima de otro difunto está la niña Lizeth Carvajal, Fernanda Lizeth Carvajal Hernández. Dice, por el saldo, firma una letra de 575. Más 100 que dio, son 675. ¿Cómo ve usted esto, mi estimado Agüita? Ya que, amigo Armando, de verdad eso es indignante, ¿no? Uno ver a unas personas que verdaderamente necesitan, y yo no creo cómo la beneficencia no lo pueden apoyar a las señoras, sabiendo que son de escasos recursos. Yo estoy seguro que si es que hubiera sido un conocido, un familiar de ellos, inmediatamente lo servían, Armando, porque imagínate, así tengan dinero a sus conocidos, los atienden. Pero las personas que verdaderamente necesitan, le dan la espalda. Esa es la forma de trabajar a veces la beneficencia tiene que ayudar a la gente de bajos recursos, por algo se dice la beneficencia pública, por eso es público, ¿no? Y encima le van a cobrar 675, o sea, era 600 soles lo que tenían que pagar y ahora le van a cobrar 75 más. 75 de interés. O sea, de interés, le están cobrando de interés, o sea, que imagínate, Armando. No, pues, esto es increíble. Si le dijeron, ahora, estamos aquí con los padres, aquí están los dos jóvenes. Ellos dijeron que le habían dicho 600 soles. Ahora la beneficencia tiene que explicar por qué. O sea, de una semana a otro le van a cobrar 75 soles más. Explíquenos, señoras. Buenas noches. Explique usted, señor padre de familia, joven padre de familia, 20 años, ella tiene 19 añitos. ¿Cómo fue este trato, señora? Me dijeron que firme nada más. Acérquese más al micrófono. Acérquese. Me dijeron para que firme y yo firmé. Pero tú no dijiste, señor, ustedes me dijeron 600 soles y por qué ahora aparece 575, estoy dando 100, sería 675. Usted no estuvo ahí porque yo cuando vine lo dejé a ustedes ahí en la licencia, amigo. Sí, bueno, justamente yo le dije que por qué era 575 y ellos me dijo que así eran sus reglas. ¿Así eran las reglas? Sí, a esa era su regla. Pero si yo le digo, usted me está cobrando 600, yo le estoy dando 100, era para que quede 500. No, digo que esto yo le pongo así. Digo. Así te dijo el señor, que estaba en caja, el señor Payano. Sí. Pero, ¿cómo te atendió Payano? ¿Muy cortésmente o se puso algo alterado? En primero se puso muy cortés, ya. Pero después cuando yo le dije por qué era 575 prácticamente, me estaba cobrando con interés, ya ahí se comenzó a alterar un poco más. ¿Se alteró un poquito? Sí, se alteró un poquito. Bueno, miren ustedes, ahora usted está preocupado porque yo fui, avalé, ustedes vieron, yo avalé las imágenes de control, avalamos para poder realmente sepultar al bebé que ese día tenía que sepultarse a las 3:30. Sí. Ustedes van a hacer, me dice, una apoyada para este... Para el día 25. Para el 25, o sea, sí. Estamos hablando de esta, la otra semana. Sí. ¿Este domingo? Este domingo. Este domingo. Domingo. Sí, este domingo. Estamos, hoy día estamos... 13. 25, ¿qué? ¿Este domingo qué día cae? Sí, 25. 25, este domingo. Sí, este domingo. Ya. ¿Ah? ¿23? 26. No, ¿este domingo qué cae? 19. Entonces, ¿para el próximo domingo todavía? No, este domingo que viene. Ya, pues, entonces vamos a 19, pues, señora. Sí, este domingo es 19, pues. Sí, 19. Claro. Entonces, van a hacer una actividad para el domingo 19. Amigos oyentes. Ahora que ya no son 500, ahora son 575. Entonces, necesitaríamos por lo menos hacer unas 60 apoyadas, definitivamente, 60 apoyadas. Lo que equivale a que tenemos que tener 15 pollos mínimo. 15 pollos más la papa, el aceite y todos los demás. Le pido a ustedes, hermanos chinchanos, de buen corazón, ya que la beneficencia no nos está apoyando prácticamente en nada. Porque más bien nos está cobrando interés. O sea, ellos cobran, pero ni siquiera van a la casa a ver si son familias que necesitan ayuda. De repente le exoneramos el 50%. ¡Nada! Aquí no hay nada de eso que valga. Y eso nos preocupa enormemente. Y yo creo que, sinceramente, todo esto amerita ya la destitución
de quienes están al frente de la beneficencia, amigo Agüita, ¿o me equivoco? No, claro, amigo Armando, yo creo que debería ser, eso debería ser lo correcto, ¿no? La destitución de las personas que estén al frente, porque no puede estar pasando esto de acá, Armando. Imagínate, encima que son familias de bajo recurso, le están cobrando 600 soles y por una semana que se han pasado le van a cobrar 675. O sea, 75 soles más. O sea, ahora ellos van a tener que hacer al menos unas 8 polladas más para pagar para pagar lo que le están cobrando de interés, para pagar los intereses. ¿Ah? Entonces, lo único que se puede pedir ahorita a la población es que la población se sume al apoyo de los señores que son, como usted mismo han visto en las imágenes, son de bajo recurso, es algo que les ha pasado, han perdido a su bebé, ¿no? Encima del dolor que deben estar sintiendo, todavía tienen que tener encima la preocupación de tener que pagar a la beneficencia 575 soles. Entonces, se le pide a la población, por favor, si pueden hacer su llamada y apoyarlos a los señores Armando. Así es. Ahora, voy a colaborar con un pollo ahorita, ¿ya? Nos estaría restando 400. Ya, Agüita va a colaborar con un pollo, muy bien, un pollo Armando Guamán, nos faltarían 13 pollos, amigos, ya van 2 pollos, nos faltaría papa, yo creo que con tranquilo, con 5 kilos de papa, podemos solucionar el tema, nos faltarían también medio ciento de platos descartables, tenedores, por favor, para poder ayudar a esta familia. Yo creo que si todos nos ponemos la mano al pecho, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, amigos. Entonces, yo quiero hacer aquí el llamado a los amigos que están en este momento en sintonía, para que nos puedan colaborar con pollos, papas, también con aceite, y esto sí se puede solucionar este problema. Porque no puede ser posible que por el simple hecho de no tener dinero, o sea, mi ser querido puede estar allí días y días. Y esto no puede ser así, amigos oyentes. 504263, usted tiene la línea habilitada. Porque realmente, amigos oyentes, amigos televidentes, estos hechos sinceramente nos preocupan. Porque pudo haber sido uno de nuestros familiares, pudo haber sido de nuestros hijos. ¿Se imagina usted que sea uno de sus hijos? Y que encuentre usted una total indiferencia, porque en estos momentos cualquiera de nosotros podemos tener a un familiar que fallece y al momento no tenemos dinero, pues amigo Agüita. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, amigo. Yo voy a colaborar también, estoy con los muchachos que son dos pollos. ¿Cuántos pollos? Dos pollos, Dios gracias, amigo, Dios muy grande. Dios ha tocado tu corazón, hermano. Gracias, mil gracias, porque ya nos quedarían solamente 5 kilos de papa también. 5 kilos de papa. ¿Ya? Ya. ¿Su nombre, amigo? La familia Roja. ¿Ah? La familia Roja. Mira, yo conozco a su hermano ahí de muchacho que está ahí, ya, yo con ellos le voy a mandar. Ya, ¿a su casa? Sí, a su casa, a su casa. ¿Usted conoce el barrio Chacarita, el pasaje, Pérez? Su hermano del caballero es mi yerno. Sí, mi hermano es. Agradece al señor, por favor. Sí, muchas gracias, señor Rojita. Ya, ahí, de parte de mi señora también, le agradezco. Bien. Gracias, amigo Rojitas. Gracias. Mira, ahorita, cómo Dios es grande. Tenemos ya 4 pollos, tenemos las papas, yo creo que alcanzan las papas para las 15, para las, ¿no? Sí alcanza, ¿no? Unos 5 gritos más. Nos faltaría, tenemos 4 pollos, nos faltaría 11 pollos. Sí, porque necesitamos 15 pollos para 60 polladas. A 10 soles son 600. Entonces, señores, nos falta 11 pollos. Yo creo que sumamos uno por uno y vamos a lograr. ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Sí. Yo le voy a colaborar con un pollo. ¿Un pollo? Así es. Ya. ¿Tu nombre, amigo? Carlos Flores. Carlos Flores.
Ya, amigo Carlos Flores, ¿usted conoce a la familia, conoce Pasaje Pérez? Pasaje Pérez sí conozco, yo soy taxista. Ya, mire, es en barrio Chacarita, donde está la iglesia, usted camina unos 20 metros, por lo menos, hay una entrada, ese es el Pasaje Pérez, ¿ya? Ya. Ya, por favor, yo le ruego que usted el día sábado deje el pollo para poder ellos el sábado en la mañana o muy tarde en la tarde para que ellos puedan preparar la pollada, amigo. Espere, yo le voy a dejar la pata el día viernes en la noche. Yo trabajo, yo soy taxista y como soy de noche paso por su casa. Ya, viernes en la noche. Sí, es que le voy a dar la plata porque ellos no me compran el pollo. Ya, entonces, miércoles en la noche usted va a llevarlo a la casa de la señora. Sí, Pasaje Pérez, ¿qué también le dijo? Familia Pérez mismo es, el Pasaje Pérez, barrio Chacarita, Familia Pérez. Ya, no se preocupe, yo le llevo el pollo. Mi hermano Carlos Flores, que Dios te bendiga, mi hermano. Cualquier cosita, dígale, si es que por A o B yo no llego hasta las 8, que llame a Taxi Express y pregunte por la móvil 28 nada más. Ya, Taxi Express, móvil... 28. Ya, móvil 28. Sí, 28. Ya, muchas gracias Carlito Pérez, Flores, perdón, Carlito Flores, muchas gracias. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Dios te bendiga, Dios ilumine tu camino y tu trabajo, mi hermano, sé que Dios te va a ayudar más, acuérdate lo que te digo, acuérdate, Dios te lo va a multiplicar, ten la plena seguridad, mi hermano. Luego viene también mi hermano Marcos Salvatierra, yo sé que él también es una persona que siempre contribuye. Tenemos ya 2, 4, 5 pollos, 5 kilos de papas. Entonces nos faltaría 10 pollos, agüita. 10 pollitos. 10 pollitos nos faltaría, amigos. Y quiero que usted nos llame, hermanos. Todo esto es prestadito, amigos. Y cualquier persona, cuando tenga este tipo de problema, venga aquí al canal. Venga al canal para nosotros hacer este tipo de cruzadas. Porque es la única forma de solucionar los problemas que tenemos. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Bien. 504263. Le ruego, amigos, por favor, ayúdenos a ayudar a esta humilde familia. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí, señora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De acá de Tupac, zona A. Tupac, zona A, mi linda gente del Tupac. Vecina, mire, usted conoce el caso, está viendo el caso de esta humilde familia. Sí, bueno, me solidarizo con la familia y yo la verdad que me siento muy conmovida con lo que está sucediendo y me voy a apoyar. Ya, ¿su nombre, amiga? Denise Valenzuela. ¿Yanina? Denise Valenzuela. Denise Valenzuela. Uh-huh. Ya, señora, ¿no? Señorita. Señorita, Denise Valenzuela. ¿En qué consiste su apoyo, señorita? Me voy a dar 2 pollos y ¿ya? 1 litro de aceite. ¿Y 2 litros de aceite? Sí, 2 litros de aceite y 2 pollos. Ya, 2 litros, 2 pollos y 1 litro de aceite. Uh-huh. Ya, muy bien. ¿Cómo hacemos para tener su apoyo? ¿Me puede llevar al canal? ¿Ah? ¿Me puede llevar al canal? Ya, ¿cuándo podría tener usted el canal? El día sábado en la mañana. Ya, entonces la señora va a estar el sábado, va a estar acá de 8 hasta las, ¿le parece hasta las 10, 11 de la mañana? Sí, está bien, me parece muy bien. Ya, porque esa hora tenemos programa de 8 de la mañana a 11 el día sábado. Ya, señor. Entonces, Denise Valenzuela, señorita Denise Valenzuela, ten la plena seguridad que Dios te va a seguir ayudando en tu camino. No te preocupes. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga, Denise. Gracias, que Dios te bendiga. Mira, una señorita soltera, Denise Valenzuela de Tupac, 2 pollos, ya 2 pollos y 2 litros de aceite. Tenemos ya, creo, el aceite con 2 litros se puede hacer para. Sí, no se alcanza, ¿no? Usted agüita que es cocinero, que siempre el señor lo hace cocinar a usted, sí, ¿no? O falta. Vamos a ver. Ya, tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, vecina, ¿de dónde me llamas? Señor Armando. Sí. Soy de Alto Larán. ¿De Alto Larán? Sí. Mi linda gente de Alto Larán, gracias por ese aprecio que me tienen y la verdad que a todos ustedes siempre ruego para muy que bien, ya se viene el cumpleaños de su hijito, de mi amigo
y mi compadre Gastón Medina, soy el padrino de su hijo de Gastón, y el próximo mes está de cumpleaños. Desde ya lo invito a todo Larán para que venga a la Plaza de Armas de Polo Nuevo. Dios mediante voy a pedir la autorización para celebrar el cumpleaños de mi compadre Gastón Medina, de su hijito que está cumpliendo un añito. ¿Se acuerda cuando celebré el cumpleaños allí? Sí. Así es. Muy Va a haber regalitos. Gracias por invitarnos. Va a haber regalitos. La gente de Alto Larán. Soy Cintia, señora Armando. Gracias, vecina, mire el caso que tenemos. Sí, igual, me siento preocupada. Mi nombre es Justa Vista Misapeo. Voy a apoyar con 2 pollos y 1 litro de aceite. 2 pollos y 1 litro de aceite. Ya, ¿tu nombre? Sí, yo me iba el día sábado. De 8 a 11 va a estar la señora y su esposo aquí. Ya. ¿Su nombre me dijo? El canal, Justa. Sí, aquí en el canal. Ya, Justa Vitamisa Pérez. Ya, ¿la familia? Justa. Vilcamisa Pérez. Ya, Justa Vilcamisa Pérez. Muy bien. Entonces te espero el día sábado, por favor. Muy bien, señor Armando. Gracias. Que Dios lo bendiga. Ya, igualmente. Que Dios lo bendiga a toda la familia. Mira, tenemos ahorita ya 2, 4, 5, 7, 9. Tenemos 9 pollos, nos estaría faltando solamente 6 pollitos. 6 pollitos nomás nos está faltando, porque ya tenemos el aceite, ya tenemos la papa, nos falta solamente 5 kilos más de papa para que alcance, ¿no? Y el aceite creo que tenemos aquí 1 litro, ¿cuántos litros? No, aquí 1, 2 más, sí, 2 litros de aceite, faltaría un par de litros más, ¿no? 2 litros más. Entonces, amigos, nos falta solamente 6 pollitos. Por favor, señores, ayúdenos a que esto se logre. Porque con 15 polladas devolvemos, con 60 polladas, tenemos una más. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Sí. Un pollo. Un pollito, mi hermano, sí. Amigo, ¿tu nombre? Rolando de los Ríos Ascona. ¿Cómo? Rolando de los Ríos Ascona. Rolando de los Ríos Ascona. ¿De qué lugar, amigo? Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Mi hermano, ¿usted cree que es posible traerle el pollo el día sábado de 8 de la mañana a 1? A 11 de la mañana. Sí, claro, en el canal voy. Sí, aquí en canal Avenida San Martín 689. Sí. Ya, lo entonces... El que está al costado de usted también lo conozco, mi amigo. Un lavadero, creo, ¿no? Ah, ¿viste, tu amigo? Mi amigo. Muchas gracias, amigo. Gracias, Marimar. Amigo. Sí. Se le agradece por su apoyo, amigo. Sabe que para eso estamos, para servirnos. Claro. Gracias. Muchas gracias, mi amigo Rolando de los Ríos Ascona. Un pollito, mira. Nos quedarían 5 pollos. 5 pollos, hermano, falta, amigos. Le pedimos siempre lo que es necesario. ¿Verdad que sí? Solamente para poder cumplir y que el angelito duerma tranquilo al lado de Dios, porque el angelito tenía 22 días de nacidos. Tenemos una llamada. ¿Aló? Sí, ¿cómo está, vecina? Buenas noches, señor Guamán. Le habla la señora Giovanna Acevedo para dar colaboración. Ya, Giovanna Acevedo Martínez. Martínez. ¿De qué lugar, señora Giovanna? De San Isidro, Pueblo Nuevo, señor. De San Isidro, Pueblo Nuevo. ¿En qué consiste su pollo, vecina? Es un pollo más 5 kilos de papa. Ya, un pollo más 5 kilos de papa. Entonces ya con eso estamos cumpliendo con la papa, creo ya. Gracias, vecina, porque nos faltaría solamente 4 pollitos nomás. Mire, vecina, 4 pollos nomás nos falta. Ya, gracias. Gracias, que Dios lo bendiga. Lo esperamos entonces el día sábado de 8 a 11 de la mañana. ¿Ya? La señora Giovanna Acevedo Martínez, le esperamos el día sábado, por favor, de 8 a 11 de la mañana, aquí en el canal, para que nos traiga su pollito, y con eso ya estamos dándole solución para pagarle la beneficencia, 575 nuevos soles, que se le está debiendo por concepto de sepultura, de un parbolito, de un angelito, que está al lado de Dios. Yo sé que ese angelito... está escuchando, está al lado de Dios, y Dios está viendo quiénes están colaborando, quiénes están dando
¿no? Y están demostrando su amor al prójimo. Entonces Dios todo eso está mirando, porque a veces Dios nos pone en el camino estas cosas para ver qué cosas hacemos nosotros por los demás. Entonces cuando Dios le toque su corazón de usted, amigo oyente, amigo televidente, y colabora, es porque Dios le ha tocado su corazón. Todo esto son actos nobles de Dios. Lo que usted hace de llamar y decir voy a colaborar con un pollo, es porque Dios toca su corazón de usted. Por eso, hermano oyente, hermano televidente, yo tengo un tema. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, que adelante, le estamos escuchando. ¿En qué? ¿Aló? Sí, su nombre, señora, ¿y de qué lugar me llama? Pepi San Andrés. ¿Cómo? Pepi San Andrés. Ah, de la UPI San Andrés, claro, mi linda gente de la UPI San Andrés. Dime, señora, ¿en qué consiste ese pollo? Voy a colaborar con un pollo. Ya, un pollo. ¿Lo puede traer el día sábado de 8 a 11 de la mañana? El día sábado, ya, muy bien. Un pollo ya, y medio que me da. Ya, ¿tu nombre, amiga? Mónica Mata. Mónica Mata, ya. Señorita, ¿no? Señora. Señora Mónica, yo te agradezco, que Dios te bendiga y te lo multiplique tu apoyo que estás brindándole a esta humilde joven madre de familia, ¿ya? Ya, muy bien, gracias. Gracias, Mónica, que Dios te bendiga. De 8 a 11 de la mañana el día sábado te esperamos. Nos quedan solamente ver 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Tres pollitos nada más. Nos quedan tres pollitos nada más y ya cumplimos con pagarle la beneficencia, la deuda que tenemos de 575 nuevos soles. No nos han hecho ni un descuento, al contrario, nos han elevado 75 soles más. Tenemos otra más. Buenas noches, señor Guamán. Señora, buenas noches. Usted está conociendo el caso que estamos presentando. Sí, lamentablemente, pues, nos unimos al dolor de la familia, ¿no? Imagínate, el angelito debe estar preocupado al lado de Dios, como sus padres en este momento están aquí pidiéndole el apoyo a usted. Así es, así es. Y todos debemos unirnos, todos los chinchanos, para dar un poquito de lo que tenemos, ¿no? Para poder que ese angelito, pues, como usted lo dice, esté al lado de... Sí, solamente nos faltan tres pollitos nada más, porque ya tenemos la papa, ya tenemos el aceite, y nos faltaría solamente tres pollitos. Bueno. ¿Usted con cuánto colaboraría, señora? Yo me uno, pues colaboro con dos pollos y un litro de aceite. Ya, dos pollos y un litro de aceite. ¿Su nombre, señorito? Rosa María Córdoba de Navarro. Ya, Rosa María Córdoba, ¿qué más? De Navarro. De Navarro, muy bien. ¿De qué lugar nos llama usted, señora Rosa? De la Avenida América. La Avenida América. Yo le agradezco realmente a toda mi linda gente de la Unión América. Señora, usted puede venir a dejarle el pollito el día sábado aquí en el canal de 8 a 11 de la mañana. Sí, no hay ningún problema. Señora, yo le agradezco enormemente. Yo sé que usted va a hacer un gran sacrificio, pero piense usted que Dios siempre nos llama a ayudar a nuestro prójimo. Y yo creo que nos vamos a sentir tranquilos de que usted, de que yo, estemos haciendo algo por los demás. Así es, señor mamá, ¿no? Siempre es bueno dar un poquito de lo que uno tiene. Y le está dando tranquilidad, porque ella también va a estar tranquila de haber ya cumplido con pagarle la sepultura de un angelito. Así es, señor mamá. Agradezco. Gracias. Por pues haberme dado la oportunidad de apoyar pues a la familia. Sí, señora Rosa María Córdoba, muchas gracias, mil gracias, que Dios lo multiplique todo lo que usted nos está brindando, ¿ok? Así. A usted, señor Guamán. Gracias, le esperamos el sábado de 8 a 11. Muchas gracias. De 8 a 11 de la mañana. Miren, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Un pollo nomás nos queda ya. Agüita, un pollito nomás nos queda. Un pollito nomás, señora. ¿Cómo se siente usted, señora, al saber que ya prácticamente hemos logrado los 600 soles que usted necesita? Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, vecina. Con usted creo que ya completamos, vecina, los 600 soles, o los 575 que tenemos que pagar a la beneficencia. ¿Aló?
Sí. Hola, estoy llamando para colaborar con la señora con un pollito. Ya, un pollo, muy bien. ¿Su nombre, amiga? Luz González. ¿Cómo? Luz González. Luz González, ¿de qué lugar me llamas? De Chincha Alta. De Chincha Alta, cercado de Chincha. Señora, ¿no? Sí, no, ya. No, señorita. Señorita, muy bien. Señorita Luz González, no sé si fuera tanta molestia, por favor, traernos el pollito el día sábado. Ellos van a estar aquí de 8 a 11 de la mañana, aquí en el canal, Avenida San Martín, 689. Ah, sí, voy a llevar el pollito para allá, yo conozco el canal. Gracias, gracias, señorita Luz González. Dios ha tocado tu corazón y verás, acuérdate lo que te digo. Estás apoyando a un angelito o una angelita que vino al mundo, pero que sin embargo en 22 días dejó de existir. O sea, no es una pecadora, sino es un angelito, ¿verdad? Estaba limpio. Se fue limpiecito al cielo. ¿No? Y está vivo al lado de Dios. Y ya completamos, mire, con Luz González. Mire, luz de la luz. ¿No? Entonces, luz de la luz del día, de que Dios nos da todos los días, la luz. Miren ustedes cómo es la vida, amigo, la coincidencia, amigo Huita. Coincidencia, amigo Armando. Los 15 pollos. Claro, ya completamos los 15 pollos ahí, Armando. No, la gente colabora, Armando, cuando hay la gente es sensible a los problemas, así a veces con la ciudadanía hay personas que a veces necesitan, y para eso estamos nosotros, para apoyarlos, para de una u otra manera darle nuestro apoyo a las personas, a los señores acá, y la población también que está llamando, pucha, que ellos hay que agradecerle bastante a la sintonía que tiene el canal, y por eso nos llegan, pero esos son los beneficios que llegan, que al menos le va a servir a los señores para que puedan estar tranquilos ya después así de tanto sufrimiento. Así es. Ahora, lo que me preocupa ahora son las tarjetas, ¿no? Y los platos. Son 60 tarjetas que tienen ellos que colocar. ¿Cuántas tarjetas podrían ustedes colocar? ¿Usted cree que? Yo sé que si usted es joven, salen el día, a partir de mañana, salen a sus vecinos, a las amistades, a vender. Yo sé que usted puede colocar las 60 tarjetas, ¿verdad? Sí, vendiéndole para mis hermanos, mi cuñada, sí. Pueden venderlo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Yo conversé con la señora gobernadora de Chincha. Ella también me ha dicho, Armando, cuando haya una labor social, pásame la voz, vamos a ir. Y yo me comprometo a ir con la gobernadora, sé que por lo menos vamos a consumir allí dos polladas, iré con unos amigos, ¿no? Dios mediante, ojalá no pase nada, ahí estaré. Pero sí, ya yo quiero agradecer a mi amigo Agüita con un pollo. Quien habla también va a colaborar con un pollo. La familia Rojas, 2 pollos y 5 kilos de papas. El señor Carlos Flores, un pollo, ¿no? Denis Valenzuela, 2 pollos y 1 litro de aceite. Justa Vilcamisa Pérez, 2 pollos y 1 litro de aceite. El señor Rolando de los Ríos Ascona, 1 pollo. La señora Giovanna Acevedo Martínez, 1 pollo más 5 kilos de papa. De la UPI San Andrés, la señora Mónica Mata, 1 pollo. Y la señora Rosa María Córdoba de Navarro, 2 pollos más 1 litro de aceite. Y la señora Luz González, 1 pollo. Estamos ya prácticamente completando los 15 pollos, que por 4 serían 60 polladas, al valor de 10 nuevos soles, son 600 nuevos soles. Y estamos debiendo a la beneficencia 575 soles. Eran 500 nada más, pero le hicieron firmar una letra por 575. No hay problema, se le va a pagar, señora Carmela Puccinelli, los 675 soles. No vamos a pelear por 75 soles. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo le está pagando la cristiana sepultura de una angelita que hoy Dios lo tiene a su lado. Señor Andy Siguas, usted es padre de familia.
Usted es padre de familia, pero nunca se va a olvidar usted que de una semana, por una semana que se ha retardado en el pago, usted ha permitido que se le cobre 75 soles más. Pero esto, el angelito tendrá que estar al lado de Dios, y qué nomás lo estará diciendo, porque por un poco más, ese angelito o esa angelita de 22 días de nacida que falleció, sinceramente, estaba en peligro que no se pueda sepultar ese día sábado. Pero ya lo logramos. Señora Andy Sigua, Carmela Puccinelli, señora Carmela Puccinelli, ya lo logramos, y el día domingo, Dios mediante, una vez que tengamos el dinero, a primera hora del día lunes, vamos a pagar a la beneficencia y vamos a traer el recibo, para que vean que así se hace patria, para que vea la señora Carmela Puccinelli que los pobres sí cumplimos, y que nosotros los pobres también tenemos garantía, porque la garantía es nuestra palabra. Señora Carmela Puccinelli, Dios ha querido que hoy día la labor que estamos haciendo aquí, que no tiene otro fin sino de darnos la mano entre hermanos, y que sumemos quienes tenemos buenos corazones, como estas personas que han llamado, al cual pido que Dios lo multiplique todo lo que ellos nos han sabido brindar, y que lo están diciendo o lo han dado de buen corazón. Que Dios ilumine el hogar de todas estas personas que han colaborado. Y yo sé que también van a ir al pasaje Pérez del barrio Chacarita, también van a ir otras personas, acuérdate lo que te digo, van a ir otras personas a también apoyarte, porque sé que hay gente noble, y van a ir a decir, aquí está mi aporte, aquí está mi apoyo, porque tú has sido asalariada, ¿verdad? Sí. ¿No puedes trabajar? No. ¿Tú en qué trabajas, mi amigo? Yo trabajo en campo, en maíz, a veces hay un día, dos días y nada más. Ya, entonces tú también pídele, en todo caso, si hay personas que quieran dar un trabajo, de repente, ¿no? ¿En qué podría desempeñarte tú? Para que tengas su trabajo. ¿Era tu primer bebé que tenías? Sí, mi primer bebé. Tu primer bebé, y te tocó prácticamente pasar este caso. Pídele un trabajo, en todo caso, a unas personas que de repente te están viendo. Yo le pediría un trabajo, ¿no? O sea, cualquier trabajo yo me lo aprendo rápido. Si es, como dice, que sea para lustrar botas, pero es trabajo. Así es, así es. Muy bien, mi estimado, ¿tu nombre? José. José. José, sinceramente yo agradezco la confianza. ¿Y por qué así ustedes optaron en llamarme para poder hacer esto? ¿Cómo así le nació a ustedes? ¿Quién fue de la idea? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació esto? Cuéntale al pueblo de Chincha. Bueno, yo vine a pedir la ayuda porque yo siempre veo su programa, que siempre ayuda a los más necesitados, ¿no? Y ¿sí? Justamente conversando con mi señora, yo le pedí para venir para pedirle ayuda a la población. Sí, ustedes me llamaron y yo acudí a su llamado, porque nosotros recibimos las llamadas y vamos. Y ustedes saben que yo acudí a su llamado de ustedes. Sí, bueno, cuando usted llegó ya es como que si Dios lo hubiese mandado, ¿no? Y también le doy muchas gracias a ustedes y a la población por su colaboración. Bien, señora, ¿usted qué le diría a la población que ha colaborado con usted? También le quería agradecer por lo que me han apoyado. ¿Te sientes ya un poco más tranquila? Sí. ¿Seguro? Sí. Y cuando tu esposo te dijo para ir al canal, ¿cómo te sentiste tú? Yo le dije para venir para acá, porque yo también veo su programa, para que me vengan para apoyar, para que me apoyen. ¿Tú tenías fe que ibas a conseguir apoyo? Sí. Miren ustedes, amigos.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mire, lo hemos logrado. Estamos tranquilos, ya todos estamos tranquilos. Muy bien. Ah, falta su colaboración de mi amigo Marcos. Marcos, por favor, Marcos, ¿en qué consiste tu apoyo, Marcos? Tarjeta necesitamos colocar también. Primeramente faltan platos. Plato, ¿no? Sí, mi amigo Marcos. Platos, tenedores. Sí, Marcos, por favor, si pudieras acercarte un ratito, te agradecería. Aquí está mi amigo Marcos. A ver, tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló, Armando? Sí, amigo. Se habla DJ Alzamora. Señora Zamora, mire usted cómo Dios es grande con nosotros, la gente pobre, humilde, Dios nunca nos abandona, señora Zamora. Armando, eso es lo que conversábamos en la mañana, de esa actitud de la que ha tenido nuestro Papa, de esa solidaridad, de ese compartir que debe haber fundamentalmente con el pueblo, y que el pobre está más dispuesto a ayudarse entre ellos, Armando. El pueblo tiene que organizarse para hacer ese sentido social, Armando. Y tú lo estás haciendo, porque esta gente hay que reintegrarla a la sociedad con la nueva creación de nuevos trabajos y de nuevos puestos. Yo tengo la seguridad que si tú hubieras sido el alcalde, Armando, hubieras creado un fondo de contingencia para poder remediar y ayudar a esta gente que necesita, Armando. Yo voy a colaborar en nombre de la familia Zamora Vendrell con 10 kilos de papa. Y si me paga, voy a ver también para poder ir con mi familia para atender esta causa noble. Es un sentido moral porque no vemos a ninguna autoridad en Chincha, Armando, que tenga ese corazón, que se desprenda, porque esa gente que está colaborando tiene mucho más disposición a colaborar, Armando, de afecto y de cariño, porque tú se lo pides, Armando, tú eres el instrumento, el que tienes esa mística, y a esos jóvenes que tengan fe, que tengan esperanza en Dios, porque Dios lo va a ayudar y le va a dar mucho más hijos. Bien, gracias, señora Zamora. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Mi señor Luis Zamora, 10 kilos de papa. Muy buena noche a todos los televidentes en esta hora en el programa Jesús, nuestro único Salvador. Y Marco, mire, mira, sí, Marco. Si hay más apoyo, mucho mejor. Porque así es. La señora todavía va a estar en reposo. Así es. Sí. Cualquier día le puede pasar a. Sí, tenemos una llamada. ¿Aló? No, señor Armando. ¿Cómo está, vecina? Le voy a llamar ¿Su nombre? Juan Acevedo. ¿Cómo? Control. ¿Su nombre? Giovanna Acevedo. Giovanna Acevedo. Giovanna Acevedo. La que llamó adelante, ajá. Claro, usted llamó hace unos momentos. Sí, dígame, señora Giovanna. Quería recargar para colaborarle con un ciento más de platos. Ya, un ciento de platos. Ajá. Muy bien, que Dios lo bendiga, señora Giovanna. Entonces, el sábado lo esperamos con los platos, ¿ya? Okay. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias. Mira, hermano Marcos. ¿Qué te puedo decir, hermano? Que la gente puede seguir llamando a colaborar. ¿Por qué? Tenemos llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, vecina? ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás, amigo? Sí, dime. Quería colaborar con 20 soles. Ya, con 20 soles, o sea, prácticamente un pollo, ¿no? Un pollo. ¿Tu nombre, amigo? John Casane. ¿Cómo? John Casane. John Saldaña. John Saldaña. Casane. Casana. Casane, ya. Ahorita me conoce y yeah. Yo me invito para lavarlo hoy. Ok. Amigo, entonces el sábado lo esperamos aquí en el canal. Yo mismo lo voy a llevar mañana. No, es que ellos, para que usted le entregue a ellos mismos, la apoyada es el día domingo y el pollo, los 20 soles. 20 soles. Sí, claro, usted puede venir el sábado o conoce la casa de la familia. Voy a consultar con la WITA para que me dé la dirección exactamente. Claro, es Pasaje Pérez, barrio Chacarita, Chincha. Ya.
Ya. O de lo contrario, con también agüita. Con agüita puede entonces usted enviarlo. Listo. ¿Ya? Listo, señor. Gracias, mi hermano John. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Mira, hermano Marcos. Justamente estamos hablando que, bueno, eso se está cumpliendo con la beneficencia. Prácticamente que la beneficencia no ha apoyado en nada. Ni nada. Te digo la verdad, Armando. Claro. Y eso yo voy a viajar a Ica. Yo tengo la palabra de Dios, pero no puedo meterme también en las cosas. Pero es algo indignante que estén haciendo con él, con este... Angelito. ¿Sabe qué, hermano? Con esta familia joven. Y además, si hay personas que desean llamar en apoyar, está bienvenido, porque también tiene... he escuchado que está cesareada. Sí, está cesareada. No puede trabajar. No puede trabajar. Tiene la voluntad de trabajar, pero ¿cómo estamos ahorita? ¿Hay trabajo? No hay trabajo, también está escaso. Sí, también. Por él eso, tiene la voluntad de trabajar. Él está pidiendo que alguien le pueda dar un trabajo. Yo también apunto a mi amiga Armando. ¿Ya? ¿Marcos? Sí, dos pollos. Porque dos si, pollos. Hay más, si hay más pollo, mucho mejor, Armando. Muy bien, dos pollitos, entonces mi hermano Marcos. Sí, y en esta hora, todas las personas que nos están escuchando. Estamos en la hora de que Jesús es nuestro único Salvador. Este es el programa... Jesús, nuestro único Salvador, que conduce mi hermano Marco Salvatierra. Sí. Por eso, hermano, mira, Dios es grande. Tú empiezas dando dos pollitos. Luego nos llama la señora Giovanna y nos dice, Armando, voy a colaborar con un ciento más de platos aparte del pollo y los 5 kilos de papa, mire la señora Giovanna. Por eso, si hay personas que quieren colaborar con un pollito más, o con papa, o con tarjeta, bienvenido, Armando. Así es. Porque ellos también van a necesitar, van a tener, aparte, gastos, van a tener gastos extras, movilidad, algunas cositas. Y que sea bienvenido, porque la palabra de Dios dice, dice la palabra del Señor, el que te pide, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué? Muchas personas a veces prestan por interés. Ah, no, le doy a tal persona porque él sí me va a ayudar. Uh-huh. Pero al que no tiene, por interés. ¿Sabe qué, hermano? Yo preferí dar a una persona desinteresadamente que sé que nunca me lo va a devolver, capaz. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque Dios no los paga. A todas las personas que han llamado, Armando, el día que estén pasando cualquier problema, cualquier necesidad, así como están ayudando a un niñito, que sé, la palabra de Dios dice que está delante de la presencia de Dios todos los niños. Dos niñitos, sea de un añito, dos añitos, tres añitos, están delante de la presencia de Dios. Y yo sé que ellos también van a ser bendecidos. Por eso, esto es prestadito nomás. A usted, amigo, padre de familia, madre de familia, le puede pasar a su hijo, a su nieto, a su hogar. Usted sea bendecido, bendice esta nadie familia. Estamos libres nadie de estamos nada. Libres, hermano. Para mí que ha pasado una negligencia en el hospital, porque a la mamá... ¿Llamada? Tenemos que llamar. ¿Aló? Aló, Armando. Sí, mi amigo. Habla Lucho Flores. Lucho Flores, mi amigo Luchito Flores, de la bodega. Viña Don Lucho. Don Viña Don Lucho, ¿no? Claro, mi amigo de Viña Don Lucho, mire, mi gran amigo. Gracias de antemano, mi amigo de Viña Don Lucho, porque siempre usted colabora para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para Navidad. Bueno. Siempre colabora con los licores para poder... con los vinos, ¿no? Vinos de mesa, vino de misa. Amigo Luchito, mira cómo está pasando esta familia, pero ya logramos prácticamente las 60 apoyadas, ya está libre, pero sin embargo, hay personas que todavía siguen llamando, y yo sé que tú también vas a llamar de repente para tarjetas o por pollos, amigo, efectivo, colaborar con pollos. El efectivo, Armando, 50 soles. ¿50 soles? Uh-huh. Muchas gracias, mi amigo Luchito Flores de Viña Don Lucho. Entonces, amigo Luchito, la señora va a estar el día sábado de 8 a 11 de la mañana aquí en el canal. Ya, listo, hermano. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Luchito. Ya, de igual manera, hermano. Gracias, Viña Don Lucho, un gran amigo. Sinceramente, yo le pongo, ¿qué te digo, amigo Marcos? Que Dios lo multiplique a todas estas personas. No, esto es lo que están llamando las personas, ya están bendecidos. Ya están bendecidos. Aunque usted no lo cree, dice, el que le bendiciera a uno de mis pequeñitos que creen en mí, recibirá de recompensa. Y la recompensa de Dios, que es el día que tú estés pasando algo malo, una enfermedad, un problema familiar, así como tú te acordaste de esta familia, de este hogar, Dios también, por misericordia,
Porque tú fuiste bueno, Dios también va a ser bueno contigo. Porque tú tuviste misericordia de esta familia, Dios también va a tener misericordia. Y las puertas del canal no están abiertas solamente para esta familia, están abiertas para todas las personas que necesiten un apoyo social, una obra social. Ya que estas autoridades no quieren apoyar, está el pueblo chinchano. ¿El pueblo? ¿Has escuchado alguna llamada de una autoridad? Ninguna autoridad, amigo Marco. Por eso yo tengo más confianza en el pueblo. Así es. Hermano, tengo más confianza en el pueblo, en ustedes, hermano. Gracias, mil gracias. Podré morirme tranquilo sabiendo que en Chincha hay gente noble, gente que me ha ayudado a poder ayudar a mucha gente. Porque ¿qué sería de mí, Marcos? ¿De qué vale tener el canal? ¿De qué vale tener la radio? Llamada. Si no tenemos a la gente que nos llama para poder hacer realidad una cruzada. Llamada. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches. Sí, buenas noches, mi estimado. Sí, te estoy llamando aquí de Alfonso Ugarte. De Alfonso Ugarte. Linda sí. Gente. Mi amigo, dime. Voy a tener a la familia algún pollito, hermandito. Un pollo. Amigo, ¿tu nombre? Jorge Uribe. ¿Usted conoce el barrio Chacarita, en pasaje Pérez? Sí, yo conozco, hermano, no te preocupes, yo le voy a dejar a su casa, ellos son familia de mi cuñado. Ah, ya, ¿tú sabías que había fallecido su bebita del amigo? No, recién me estoy entrando, hermanito, me voy a traer. Mira, cómo la televisión es grande. No, lo que ha hecho esa desgraciada de la beneficencia, eso no se puede hacer a un pobre como nosotros, no se puede hacer eso. Así es, amigo, mira, cómo nos tratan a nosotros los pobres. Pero a Dios gracias tenemos a un canal de televisión acá en Chincha. Así es, hermano. Dios gracias. Te agradezco bastante por siempre, porque tú siempre estás sacando la cara por lo más humilde del pueblo. Así es, son ustedes, porque yo le doy gracias, porque sin ustedes, nada haría Armando Guamán pidiendo apoyo. Son ustedes los que colaboran. Yo solamente doy un poquito nada más de lo que tengo. Gracias, Armando. Gracias por tu palabra y en verdad, ojalá que sigas adelante con tu programa. Y yo sé que siempre yo te voy a matar con nosotros. Gracias, mi hermano Jorge Uribe. Entonces, la familia te lo va a agradecer. Escúchalo, por favor, al papá. Ya. Bueno, señor don Jorge, le doy muchas gracias por la colaboración, ¿no? Ya, mi amiguito, si gusta, me puede pasar el nombre para yo también pasar la actividad para el domingo. Yo también tengo programa en Continental. Ah, en Radio Continental. Sí, amigo Armando. Muy bien, mi hermano Jorge Uribe. Entonces, también... te van a alcanzar una tarjetita entonces para que las personas vayan y colaboren ahí en el pasaje Pérez, ¿ya? Claro, ya, hermanito, muchísimas gracias, con toda confianza, hermanito. No, a ti, las gracias a ti, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Mire, amigo, pastor. Mire, Armando, yo te voy a decir una cosa y acá que la gente me tenga escuchando. Ese niñito que partió, no es un niñito, ahorita debe tener 10, 15 añitos delante de Dios. Así son todos los que van al cielo. Adiós. La Biblia lo dice. ¿Sí? Sí, es que ellos han ido en santidad purito. Sí, purito. Son... ¿Y sabes qué? Y está al costado del Señor Jesús y del Padre llorando, que está intercediendo por su papá, por su mamá. Y Dios, ojo, es el que toca los corazones de los que están llamando. Dios sabe las personas que son sinceras. Dios quiere bendecir. ¿Usted quiere ser bendecido, amigo, amiga? Colabore. El día que tú estés pasando una aflicción, un problema, así como tú has tenido misericordia de este hogar, de esta familia, Dios también va a tener misericordia de él. Porque tú eres prestadito. Tuve hambre y me diste de comer. Y como me diste de comer, yo también te voy a dar de comer. Yo también te voy a ayudar en tus problemas. Esa es la misericordia, amarnos los unos a los otros. No de labios, sino con hechos, así como están llamando en estos momentos. Y ninguna autoridad, discúlpame, pero ninguna autoridad, que yo sé que están viendo tu programa. Sí, ven, yo sé que sí están viendo. El programa hasta las 11, 12 de la noche nos hemos quedado, hermano. Sí, así es. Y ven, y ninguna autoridad. Y yo invito, ya nos queda un poco tiempo, ahí están las líneas abiertas al 056-50-42-63, para cualquier colaboración, cualquier apoyo de corazón, sin recibir ningún interés, porque el que te lo va a pagar es el Dios Todopoderoso. Dios es dueño del oro, de la plata, del mundo. Y el día que usted tenga amigo, madre de familia, padre de familia, joven o autoridad, algún problema, así como se acordó de unos pequeñitos que creen en Dios, Dios también va a tener misericordia tuyo. Así es. Yo les pido a ustedes, hermanos, el día que usted esté pasando momentos difíciles, tenga problemas, ya sea con la beneficencia, con la policía, a Dios gracias tenemos estudio de derecho y conocemos nuestros derechos, no dude usted en llamarnos. Anote mi número particular, mi número personal, 98-101-4331, 964
656-676. Yo, si estoy disponible, inmediatamente acudiré al llamado de ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo lo que nosotros hacemos acá en la tierra, tarde o temprano tenemos que rendirle cuentas a Dios. Así es. Y si, como dice, ¿no? Si tuviste hambre, tuviste sed y nadie te dio, habiendo personas que pudieron darte, todo eso Dios te va a pedir cuentas. Porque no puede ser posible que pudiendo yo, porque el día domingo todos almorzamos, entonces yo podía dejar de almorzar, ¿no? Yo voy con mi familia. Por supuesto. Y ya estoy colaborando. Ya estás. Estoy colaborando. Bendiciendo y tú también eres bendecido. Así es. Así es. Así es. No es cosa de otro mundo. O sea, recibimos la bendición de Dios cuando es uno ayuda. El hogar, es bendecido el canal, es bendecido esa persona y es bendecido. Todos somos bendecidos. Aunque no lo creas, hasta el canal es bendecido. Sí, también. Qué lindo. ¡Aló! Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, vecino? ¿De dónde me llamas? De acá, de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Vecino, usted conoce, ha estado de repente sintonizando el canal, conoce el tema que estamos en estos momentos tratando de un caso de la beneficencia donde prácticamente ha obligado a este padre de familia a pagar una cantidad sin ver la condición económica en cual están ellos. Sí, te estoy llamando para colaborarle a esos muchachos de la cantidad de 20 soles. 20 yo soles. Lo voy a dejar el día sábado, como ya. Dice, de 8 a 11. Sí, de 8 a 11. Ya, ¿su nombre, amigo? Javier Borges. Javier Borges. Borges. Ya, amigo Javier Borges, ellos el día sábado van a estar de 8 a 11 de la mañana. Por favor, aquí mismo usted le entrega a ellos mismos personalmente, ¿ya? Sí, hablando ya, no te preocupes. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Javier. Que Dios te bendiga. Miren, cómo Dios le ha tocado la puerta de su corazón. Hermano, y van a seguir llamando. Creo que si nos quedamos hasta la una, pero también las personas así van es. A seguir llamando, hermano. Sí. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo pasé un problema. Yo le pedí a Dios y Dios me ayudó. Y ahora que yo estoy bien, ¿no le puedo ayudar a este hogar, a esta familia joven? ¿Cuántas veces nos ha librado Dios de tantas maldades, a veces de enfermedades, deuda? ¿Cuántas veces, hermano, con sinceridad? No, sí, olvídate. Mira, yo te cuento, en el canal hemos pasado una serie de dificultades, pero yo no me puedo quejar, porque nosotros hemos ido de menos a más. ¿Y cómo estás ahorita? Y estamos tranquilos, a Dios gracias, a veces no nos enfermamos, que es lo más importante, amigo. Usted nos ve siempre aquí en el canal, el día que no nos vea es porque estamos enfermos. Pero todos los días salimos, gracias a Dios, le doy gracias a Dios primero por la vida. Amén. Y por la salud. Amén, así es. Y créeme, hermano Marcos, que cuando salimos a las calles, sinceramente la gente te da esa muestra de cariño, de aprecio, y sobre